Al no ser un negocio esencial, hace 15 días la bonetería de don Arturo Martínez Godínez tuvo que cerrar. A lo largo de 50 años, el comerciante ha atendido el local, ubicado dentro del mercado Morelos, donde vendía sobre todo mandiles. La pandemia cambió su rutina por completo. Esta es la primera crisis que pasamos, de que tenemos que cambiar nuestro giro para poder sacar algo de dinero, ¿verdad? En un modesto puesto que junto con su hijo colocó afuera de su negocio, ahora vende cubrebocas de variados diseños, que cuestan entre 5 y 30 pesos. Don Arturo esperaba que la Dirección de Fiscalización le permitiera abrir 2 días por los festejos del 10 de mayo, pero no fue así, y perdió lo que había invertido en productos para regalar a las madres. Sin embargo, reconoce que le va mejor de lo que esperaba. Yo vendía poco cubrebocas, pero al ver la necesidad de la gente, pues yo empecé a surtir más, ¿verdad?, de varios modelos y a precios accesibles, ¿verdad?, porque realmente no estamos ganando mucho. Y bueno, pues estamos saliendo, sí sale, ¿verdad? Pues yo tengo que pagarle a mi hijo y aparte para mí, para mi esposa, somos tres que dependemos de este negocito. Don Arturo tiene 69 años. Entra en el rango de población vulnerable en esta pandemia. Sin embargo, prefiere arriesgarse a dejar sin sustento a su familia. Es que en nuestro hogar, pues tenemos los cuidados, mi esposa se queda en casa, mis hijos, excepto él, pues estamos aquí por la necesidad. Pero tengo otras dos hijas que ellas están guardadas, ¿verdad? No salen para nada con mis nietos, ¿verdad? Y a mí me parece pues que sí es verdad, ¿verdad? Porque ya que mucha gente está dudando. Y no, nosotros estamos conscientes de que sí está en una pandemia que es dura y que... En los pasillos de los mercados Morelos e Hidalgo sobreviven unos cuantos puestos. Hay otros vendedores que, como don Arturo, cambiaron de giro. Otros más dejaron carteles ofreciendo sus mercancías por entrega. Todos están desesperados y esperan que las autoridades les permitan trabajar.